nombre es José Sánchez. Somos esbraceros, todos los que estamos por aquí. Y esto que venimos a hacer aquí es para rescatar a México de la bola de sinvergüenzas del PRI y del PAN, que quieren imponernos a un sinvergüenza como Enrique Peña Nieto, que no ganó las elecciones. Por eso le pedimos a todo el pueblo que se una, porque este pueblo de México es muy grande, muy bonito, y tenemos que rescatarlo de las garras de los asesinos del PRI y del PAN. Por eso es muy necesario que estemos todos en esta y en las siguientes marchas que vaya a haber, para hacerle ver al mundo lo que es los sinvergüenzas de los políticos de México. Esa es mi preocupación, y más por la gente humilde de allá como yo, y por eso estamos luchando para esa causa noble. Queremos declarar formalmente el día de hoy que los mexicanos y las mexicanas, que aún nos queda una gota de decencia, no podemos, ni vamos, ni jamás aceptaremos una imposición neoliberal, obscena, grotesca, como la que se trata de imponer actualmente a los más de 120 millones de mexicanos y mexicanas en ambos lados de la frontera. Esta lucha, que empezó hace años, pero que en su etapa más reciente empezó o se continuó cuando se perpetró el horroroso fraude que se perpetró en contra de las fuerzas políticas progresistas de México el julio de 2006, cuando se nos impuso a Felipe Calderón Hinojosa, no va a terminar. En primer lugar, apenas está comenzando. Y queremos también anunciar el día de hoy que, a diferencia con otros tiempos en que cuando pasaba la elección se enfriaban los ánimos y cundía el desánimo, en esta ocasión queremos hacer un compromiso colectivo con este gran núcleo que se ha dado cita el día de hoy, de que nos comprometemos a continuar esta lucha hasta que conquistemos la democracia verdadera en México. Pregunto, todos los que estén a favor de comprometernos con el compromiso de no bajar la bandera de la lucha progresista aquí en la ciudad de Los Ángeles y de acompañar a Andrés Manuel López Obrador hasta que se reconozca su inobjetable triunfo por segunda ocasión y que trata de violársele, levantemos la mano. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento progresista! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores de México y de todo el mundo! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Mi nombre es Erika Valencia. Nosotros estamos aquí representando Los Ángeles con México. Es un movimiento que se juntó con gente, con su propia voluntad de venir y protestar en lo que no estamos de acuerdo, que se nos quiere imponer un presidente el cual la mayoría de gente no escogió, y aparte las irregularidades que se han observado antes y durante las elecciones del 1 de julio. Nuestro propósito es juntar gente, que vengan hoy, les vamos a leer nuestras propuestas, porque tenemos propuestas. Vamos a mandar a la Corte de Justicia en México y, de ser posible, a todas las embajadas de los países alrededor del mundo, a donde podamos. Nosotros vamos a llevar un seguimiento, porque no queremos que nuestra manifestación y nuestra inconformidad se quede aquí en el parque. Queremos que salga, sea expuesta y que tenga resultados. Los puntos principales: nosotros no reconocemos a Enrique Peña Nieto como nuestro presidente porque fue impuesto. El segundo punto es que queremos la destitución del consejero presidente del IFE, el señor Zurita, porque él vio el tipo de fraude que se venía cometiendo antes de las elecciones, hizo caso omiso de eso y aún así procedió con las elecciones. Durante las elecciones todo el día se observaron
todo tipo de irregularidades, violencia, robo de urnas, compra de votos. Ese es el segundo punto. El tercero, también queremos que sean investigadas todos estos casos que hay de corrupción, de compra de votos, y que se responsabilice a la persona que los inició y que los hizo posibles, y que se le dé un seguimiento judicial, ¿no? Queremos que paguen por lo que hicieron, porque la democracia de México no se vende. Yo soy Sergio y soy chicano y estoy aquí para apoyar al pueblo mexicano para evitar un fraude electoral. My name is Sergio. I am a Chicano and I am here to support the Mexican community and to the Mexican people to prevent a fraudulent election. I'm committed to be in solidarity with the Yo Soy 132 students in Mexico, and we're here to help fight for social justice and for the democracy in Mexico. Porque para poder solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es más que nada ser una organización, una serie de organizaciones que esté siguiendo los pasos al gobierno, pero para eso tenemos que ser objetivos. Está muy bien hacer marchas para que la gente sepa quiénes somos, pero también tenemos que comunicarle a la sociedad qué es lo que queremos, que la comunidad internacional sepa qué es lo que está pasando en México, y que para que la gente ya sepa qué es lo que está haciendo Enrique Peña Nieto en México. Porque si no somos una organización que estamos siguiendo los pasos de este tipo, esta persona va a hacer otro fraude, va a hacer otros robos, por lo tanto tenemos que estar pisando de los talones. Hermanos compañeros, te vamos a ayudar a seguir la lucha contra el fraude, a luchar. Hermanos compañeros, te vamos a invitar a seguir en la lucha contra el fraude y a luchar. Colás, Colás, Colás de Nicolás, lo mucho que trabajas es lo pago que te dan. Si quieres, si puedes, te van a organizar, defiendes tus derechos, mi metado Nicolás.